Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial, porque hoy amigos vamos a reaccionar a un niño... ¿Vale? A un niño, no a un bebé Ahora tocaré ese tema, a un niño que tiene 14 años, un niño que Tiene 14 años Y es Jesucristo jugando A este videojuego, es Jesucristo Y aparte, ahora vamos a ver que lleva Bastante jugando, me atrevería a decir Desde prácticamente, desde que empezó 4 o 5 años, por así decirlo Y la verdad es que va un poco Volando, y antes de empezar este video Ya os digo, y que bueno, un like una subición se agradece Lo típico de siempre, que yo creo que no hace falta Decirlo, pero a la vez sí, pero a la vez no, por... Porque parece ser que no os suscribís al canal cuando es totalmente free, dejáis un like, ¿no? Pero bueno, antes de todo, ayer dije, ayer me tiré un triple que, bueno, me saqué de la manga y lo tiré, vamos, una sacada que te cagas. Ayer dije, bueno, de que un bebé podría tener 6-7 años. Eh, lo más seguro, o probablemente, es que un chico de 6-7 años tenga más pelos en los huevos que yo, que tengo 15. Así que, eh, pues bueno, eh, me tiré un triple, chavales, es lo que hay. Cada vez estoy. Más más mal de la cabeza es lo que tienes. Yo no sé lo que debo algunas veces, es lo que hay. No pasa nada, ¿vale? ¿Me perdonáis? Yo espero que sí, amigos. Os quiero muchísimo. Ahora sé sí que sí. Vamos a darle caña. En este caso, pues tenéis sus redes sociales aquí. Aunque también dejaré el vídeo abajo en la descripción. Por si lo queréis ver sin yo comentarlo o lo que sea. Literalmente este niño es Jesucristo, ¿vale? Es Jesucristo. Vamos a verlo ya. 10 minutos de vídeo. Vamos allá, ¿eh? Vea, va. No sé cómo se llama este chaval, ¿no? Este. Este pavo, ¿no? Creo que se llama Ozi, creo que es. Pero vamos, lo que te digo. Eh, va volando, ¿eh? Literalmente va volando y, y, y con este vídeo Quería hablar de varias cosas ¿no? Que muchos de vosotros me decís Pablo, pero ¿Cómo? Quiero ser jugador profesional Pero ¿Cómo puedo hacerlo? Tal, no sé qué Y literalmente yo siempre digo mismo Es metiéndole muchísimas horas al juego, ¿vale? Y hay muchas veces de que lógicamente lo exagero Y digo, tío, tiene que meterle 12 horas al día Sin esperar nada a cambio, Sin recibir nada a cambio Porque literalmente eres menor de edad Y hasta los 18 años No vas a ganar nada, ¿vale? Pero en ese tiempo te puedes llegar a formar y puedes llegar a jugar muchísimo y cuando llegues a los 18 yeah. años tener... Un nivel que te cagas, ¿sabes? Entonces, pues lo que te digo, tipo, yo cuando digo, eh, cuando me decís, Pablo, quiero ser jugador profesional, tal, no sé qué, cualquier juego, ¿eh? ya no sea Heroes 6 o lo que sea, literalmente siempre digo lo mismo, échale 12 horas diarias al juego, que lógicamente es una exageración porque tendrás que ir al colegio, tendrás que ir al instituto y demás. Pero ya, si tienes problemas con la familia y todo eso, que te deja muy pocas horas de juego y muy pocas horas utilizar la Play o el PC o lo que sea, olvídate porque es que literalmente ese tiempo... Que eh, tienes para formarte como jugador para aprender y demás Para mí o, o, para, o para mucha gente Supongo es, es un tiempo Joder Tipo Tío Llegar a los 18 años, ¿sabes? Puedes llegar a un nivel que te cagas empiezas a jugar Como este chaval Que yo que sé empezó, Debería empezar a jugar a, a RS desde los 11-10 años más o menos Y no paras de jugar todos los días Boom 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 metiéndole horas Lógicamente cuando llegues a los 18 años y quieras competir Vas a Estar a un nivel por encima de lo que está la gente normal, ¿no? Porque es que has jugado tanto con tu eh, pequeña edad, por así decirlo, que a la hora de competir, a la hora y cuando realmente puedas competir, pues tengas un nivel muy alto y, y, y lo consigas, vamos, de sobrada, la verdad, ¿no? Entonces yo siempre digo eso, tipo, si tenéis problemas con la familia, que os dejan X horas, estar con la play, con el PC, olvidaros, porque realmente para ser jugador profesional en un juego. Hay que, hay que dominar muy bien el juego, ¿sabes? Ya sea a nivel nacional como ni a nivel internacional. Da igual, ¿sabes? Tienes que saber jugar muy bien, tienes que, que jugar muchísimo y ya está. Así que simplemente es jugar, ¿no? Como este chaval, que como digo, pues eso, si tiene ahora mismo 14 años, no sé cu desde cuándo es este vídeo. Pero bueno, este chaval llevará jugando a R6. Solamente a R6, pues bueno, desde el inicio, ¿no? Os lo digo porque este chaval tenía la skin de Glaciar, ¿vale? La skin del hielo negro, eh, falcho, por así bueno, hielo negro, blanco y negro, ¿vale? La tiene y ese skin solamente estaban en los primeros años del juego, ¿no? Entonces estoy 100% seguro de que esta cuenta es suya, lógicamente, y este chaval pues lleva jugando desde que prácticamente empezó el juego más de cuatro, más de cuatro años vamos, eh, 100% la verdad, ¿no? Y, y yo creo que incluso se puede, se puede llegar a notar, ¿no? Y luego está la gente, luego están los chavales lo, los hombres incluso en... Em... Que en muy, poco, en muy poco tiempo, hostia, me, me, quedo sal, me sale un gallo, que te cagas? En muy poco tiempo dominan muy bien un juego, ¿sabes? Que por lo menos ese no es mi caso, no suele ser el de mucha gente, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo: échale horas, bro, dale caña, y si te dejan tus padres tirarte 12 putas horas, y cuando digo 12 putas horas, llegas del instituto, llegas del colegio, te pones a jugar, comes, te pones a jugar, cenas, terminas de cenar, eh, juegas, cuando estás dur durmiendo, piensas, a ser en el juego, cuando te levantas, juegas, ¿sabes? Entonces, es lo que te digo, vas a llegar a un nivel que, joder, cuando sea la hora de competir, eh, va, vas a tener un nivel muy bueno, ¿sabes? Entonces, es lo que te digo, yo por lo menos pienso así, vamos, y eh, yo creo que es lo que es, ¿no? Pero vamos, es este, el clip que, que os digo es este, ¿vale? Este, este chaval tiene la skin de Glaciar que como digo puede ser una cuenta totalmente comprada no te lo niego pero no creo la verdad tiempo sabiendo sabiendo cómo juega este chaval tipo no, no, no. nada este chaval ya te digo yo que no, poco tiempo chaval. jugando a r 6 nos lleva y, y se nota, se nota que le ha hecho Horas por la habilidad, por El tema del icono, por el tema del game change Que tiene, el aim que tiene Y demás, no sé Se nota, ¿sabes? Se nota que lleva jugando Jugando bastante, y como digo No creo, no creo, como digo No conozco a este chaval, pero no creo Que sea una cuenta comprada, ¿no? Porque ya sabes que ahora el tema de las cuentas Os iba a decir que estaban de moda, pero no Siempre han estado de moda, siempre eh, Ha estado la compra y venta de, de ventas Tipo, yo nunca la he hecho, lógicamente, ya sabes que yo tengo tres cuentas una que es de mi hermano una que es la mía y Miss Murph eh, y las tengo desde hace ya por lo menos cuatro años y, y realmente nunca nunca sé cómo Nunca he visto cómo funciona ese mundillo, pero sí que es cierto que sé sí que, que funciona, la verdad, y hay gente que hace esto, ¿no? Entonces, pues eso, eh, ya os digo de que que no se extrañe, ¿eh? que no se extrañe ver a una persona, ya os digo de que este chaval no creo, pero que no se extrañe ver a una persona a nivel 500, nivel 600 y sea malísimo, ¿vale? Porque ya os digo de que eso mmm, no es que esté de moda, pero... Se lleva, la verdad. Tipo, hay bastante gente que lo hace. Cada vez más, por desgracia, la verdad que eso es baneable, ¿vale? No se puede hacer. Hay gente que por Twitter lo dice y como digo, es baneable. Te puede pillar Ubisoft y te puede banear mmm, Perma la cuenta. Pero bueno, no sé, la gente lo hace y ya está, ¿no? Pero bueno, eso. Simplemente eso, la verdad. Tipo, es que no tiene mucho más. Y, y como digo... La gente que Bro, tiene realmente oh, un puto don oh, en man. las manos. La oh, gente man. que tiene un puto don <coughs> en las manos. Literalmente con jugar una semana full, ¿vale? O unos días full al juego, conocerlo y demás, se te va a dar muy bien, ¿no? Os puedo decir dos, tal. Slout, eh, yo que sé, Nored, que son así los que más conozco. Esa gente tiene un don y esa gente con yo, que, que yo juegue understand. un poco al juego, a cualquier shooter, va, van a ser muy buenos, ¿sabéis? Pero esa gente también os digo de que por lo menos Nored, que lo conozco así un poquito más y demás... Juegan muchísimo, ¿vale? Juegan muchísimo y cuando os digo más de 12 horas diarias, es que son más de 12 di horas diarias, pero porque hay gente que se dedica profesionalmente a ello o lo que sea, ¿sabes? Al mundo del streaming o a lo que sea, ¿no? Pero hay gente que, que literalmente tiene un don en las manos y cualquier juego o shooter que toquen, sí que es cierto que lógicamente eh, juegan muchísimo y demás luego, pero sí que es cierto que en los primeros días que realmente no es, mm, por así decirlo, natural o, a ver, natural, normal, ¿no? Ver a una persona muy buena jugando, es como si sale un nuevo Fordat o sale, yo que sé, un juego y a los dos días Nourit eh, es una puta bestia, es a lo que me refiero realmente, ¿no? Cuando realmente las cosas no son así, ¿sabes lo que te quiero decir? Una persona normal tiene que estar por lo menos una semana jugando, tres días jugando, cuatro días jugando a full para adaptarse a todo y, y luego ser bueno no, ¿sabes? Pero hay gente que, como digo, en el primer día se ponen a jugar las primeras seis horas y son Jesucristo, ¿sabes? Y, y bueno, eso. No sé si hay alguna persona que me está viendo que tiene ese puto don, pero ya os digo, de que poca, poca gente lo tiene y que. y que bueno, es un puto don, la verdad. Ojalá tenerlo yo, porque literalmente cualquier shooter, cualquier juego que toques, es que en las primeras tres horas lo vas a saber a manejar, vas a saber moverte y todo súper bien, ¿sabéis? No sé. Sabes, pero bueno, como digo, es muy poca gente, la verdad, y ya están las personas normales que tienen que jugar muchísimo para adaptarse a la sensibilidad, para adaptarse al juego en global, sí, ya. y ya ahí, pues bueno, ¿no? eh, ser bueno, ser malo, pero jugar mucho es la es, eh, es la cosa, la verdad. Pero bueno, sinceramente, sí si que es que tengo que decir si es que este pavo llevará jugando cuatro años al juego, llevará jugando cuatro años al juego, no habrá parado de jugar nunca. Metiéndole horas todos los días, parece que le gusta porque yo que sé, ¿sabes? Y ya está, sé que es así, no hay más, ¿sabes? Es Jesucristo, tipo... Y cada vez está siendo más popular ver a gente así, por ejemplo en Fortnite. Todos los chavalitos, todos los mejores, todos los mejores bro, jugadores del mundo bro, son chavalitos, bro. Que bro. tienen me da, ¿sabes? Y es porque literalmente sus, sus padres, sus familias, desde que nacieron prácticamente no le han puesto ningún límite, el pavo se ha quedado encerrado en su habitación 12 horas jugando a un poco videojuego. Y eso, ¿sabes? No sé, sin más. Bro, ¿Sabes? Y cada vez esto está pasando más, como digo, esto está pasando más y me mola, me mola que esté pasando más porque me mola ver gente de mi edad, bro, gente de mi edad que, que, que son mejores que Gente que tiene veintipico años, treinta y pico años Y que me son sé, Jesucristo, sí. ¿sabes? No sé, me gusta, me gusta ver gente así Me gusta ver este tipo de gente Me gusta ver este tipo de vídeos Porque como digo, es que son chavales de 14 oh, años yes. es que Lo más seguro es que vosotros que me estáis viendo También tengáis esta edad Y digáis, hostia, es que, joder, Si este pavo puede, porque yo no? ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, no sabes lo que hay que, No, no sabéis lo que hay detrás realmente Que son horas y horas de juego una barbaridad como digo una tremenda barbaridad ya te lo digo yo vamos eh, se nota es que se nota muchísimo sabes se nota mucho y aparte este chaval no era conocido y ahora que ha empezado pues a subir vídeos y demás pues sí sabes pero que lo digo como digo realmente una persona random entre comillas tiene este nivel sabes lo que te quiero decir y es porque qué la ha he hecho ahora sin más sabes porque te tiene que gustar un juego y ya está sabes ¡hostia qué buena! Y simplemente eso, chavales. La verdad. No sé, dejadme un like si os ha gustado. Eh, dejadme un comentario de apoyo, la verdad que se agradece. Dejadme también abajo en los comentarios vuestra opinión, vuestro punto de vista. Y yo pienso así, la verdad. 23 P, porque se ha hecho el pavo en una Rangue Impresionante. Entonces es lo que te digo, tipo, sin más. Es siempre así, chavales. Así que nada, tío, un placer pasar por el canal de este chaval, como digo. Lo dejaré abajo en la descripción. Y una maldita pasada, la verdad, me gusta ver estos vídeos, la verdad, me gusta ver estos vídeos, así que nada, un placer como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, y ahora sí que sí, me despido, eh, bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, chao.